Bueno, mañana Jorge Tayana va a estar llegando a partir de las 2 de la tarde. Va a tener una reunión con el intendente Eduardo Castelo, después una reunión con otros intendentes de la región. Y a las 20 horas, una reunión con integrantes de gremios de la CGT, que nuclea la CGT local. Bueno, a las 20 horas terminaría la actividad en Villa María y el jueves en Córdoba Capital haría un acto, se va a hacer un acto en Luz y Fuerza, con reforzando esta idea de Tayana 2015, que es el candidato del movimiento Evita para presidente. Jorge Tayana es hijo de quien fuera médico de Perón y su ministro de Educación. Actualmente está ocupando un cargo en la legislatura porteña y fue ministro de Cancillería durante mucho tiempo, así que es una persona que conoce bastante de lo que son relaciones exteriores, siempre ocupó cargos públicos y la verdad que sus estudios como sociólogo y además como politólogo lo hacen ser un cuadro político muy interesante. Es una persona que tiene una convicción política muy fuerte y a pesar de su imagen, que ya desde militante le llamaban el canciller porque era bastante serio y demás, siempre militó desde las bases, en el grupo de Escamisados en un comienzo, que después se unió con, bueno, digamos, grupos más de izquierda, que militaron dentro del peronismo y bueno, estuvo preso muchos años, así que lo hace un cuadro político muy formado. Ya con 23 años fue jefe de gabinete del ministro de Educación que presidía su padre, así que realmente una persona que conoce bastante el tema de lo público y que tiene muy en claro hacia dónde quiere ir y bueno, hoy integra la mesa ejecutiva del Movimiento Evita y es el candidato del Movimiento Evita para presidente para el 2015.